Gracias por acompañarnos, es un placer. Esto se llama Punto Final Extra en compañía de mi totocayo Jorge Murriete, de Cecilio de los Santos, mi Ceci. Soy Jorge Carlos Mercader. He de confesar que estoy feliz, estoy contento, son buenos días. Como lombriz. Y la verdad es que esta sonrisa, saben que la patrocina no es el América y su desastroso inicio de temporada con 4 derrotas en 6 partidos, ni el hecho que se ubique en la posición número 12. Tampoco es que tengan solamente 7 goles anotados y es en contra. Lo que me pone contento es estar con mis compañeros en esta mesa. Por eso te saludo, mi Ceci. Ya sé. Papá. ¿Cómo andás? Jorge Carlos Mercader, un placer estar contigo como Urieta y un saludo a toda la Unión Americana y al mundo. América. Y Merca ha cometido, la verdad me parece a mí, ha cometido errores que son garrafales en el sector defensivo. No ha a ver, para mí el peor partido que tuvo América fue contra el Puebla. Lo vuelvo a repetir. Contra Tigres hace un buen partido que nos tocó, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Muy buen partido. Ayer juega 35, 40 minutos muy bien. Sabemos que un partido dura casi 100 minutos hoy, ¿no? Sabemos eso. Más. Pero tiene la idea, ¿no? Tiene la idea, me parece a mí, el equipo. ¿Qué pasa? Se ha juntado con lesiones, con bajas de juego, pero sigue acusando problemas en el sector defensivo. Y hay algo importante, tocayo. Rigidez táctica que ha mencionado César en estos espacios. Sí. Creo que no hay flexibilidad, además de las lesiones que ha presentado, que son muchas. ¿Por qué no juega con Fidalgo en el medio campo, con Richard Sánchez y con Jonathan Dos Santos? Okay. Yo creo que podría jugar con ellos tres sin ningún problema. Sánchez también, con... Sí, Richard, por eso. No, con el otro Sánchez, con Eric. Ah, claro. Con Eric Sánchez también puede jugar. El chiquito, sí. Con el chiquito Sánchez puede jugar. Está más cómodo detrás del 9, ¿no? Claro. ¿Y por qué no juega con Henry Martín y con Aguirre? Son variantes que hemos platicado en otros programas, pero no somos técnicos, ¿no? Bueno, sí. Ahora, lo que sí no es común es que de 6 partidos haya perdido 4 claro, en América. Claro, claro. Son de 18 puntos, perdiste 12. Y en equipos como el América, este tipo de malos arranques, pues sí van haciendo que las crisis se acentúen, ¿no? Ah, no, claro. Porque si le hubiera pasado a Cruz Azul, creo que no estaríamos hablando. ¿Y qué pasa con eso? Con todo respeto del Toluca, perdón, tocayo, o de Pumas, claro, o de equipos importantes, no estaríamos, tocayo, hablando de una crisis. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Sí, de pero acuerdo. A ver. Ahora estamos... De acuerdo. Jorge, ¿qué crees que pasa con viendo eso? A la América. El jugador se va perdiendo confianza. El técnico se va perdiendo confianza. ¿Viste la cara de Jardiné? Sí. No es la misma. No. Viste que el tipo está... Tiene la cara desencajado. De tensión. Está tensionado. Es pero normal, ¿A quién le cargas la mano, tocayo? ¿A no, quién? O sea, de los jugadores. La verdad, creo que hay un punto importante. El América presenta lesiones y cansancio. No realizaron una pretemporada en forma. ¿Y qué le puede reclamar al actual técnico bicampeón del fútbol mexicano cuando todavía resta un mundo de torneo? Eso lo digo en serio. Sí. El América se va a recuperar. No sé para qué le alcance. Oye, es más, hoy no digo la palabra tricampeonato como opción. Hoy lo que yo veo mientras vemos los próximos partidos de las Águilas, hoy veo a un equipo físicamente desgastado. Oye, y tocayo, que pero déjame tiene varias lesiones. Cruz Azul terminó igual, ¿no? Que el América. Cruz Azul es el líder del campeonato. Sí. ¿No? Pero aquí te va un punto importante. Anselmi dosifica mejor. Estoy de acuerdo. Que Jardín estoy de acuerdo. Hasta este momento. Aunque y llegaron a la misma instancia. De acuerdo. ¿No? El Leagues Cup creo que se quedaron en la misma, o sea, creo que han sido historias paralelas, las de Cruz Azul y las de América, nada más que Cruz Azul está acá, porque me parece mantuvo el ritmo. Hoy la idea es diferente, ¿no? De Cruz Azul. Anselmi qué bien juegan. No le mueve. Qué bien juegan. Anselmi no le ha movido. No. Lo que queremos que solo haga con América es flexibilidad. Pero acuérdate que así ha movido y era. Primero jugaba con 2 contenciones. Los 5 de atrás jugaron siempre. Sí, antes jugaba con 2 contenciones, 2 por afuera y 1 punta. Ahora cambió a 3 volantes, uh-huh, ¿no? Y 2 puntas con los 5 de atrás. Retrasó a Lira. Retrasó a Lira, uh-huh, metió 3 volantes y dejó. Ayer jugó con Giacomakis y con Sepúlveda. Sí. Ok. Acierto, ¿eh? Ponerlos juntos. Movió el tema. América no lo ha hecho. Fíjate, tocayo. ¿Juegan Giacomakis con Sepúlveda? Sí. Hacen goles. Acá no se atreve Jardine, me parece, a poner a 2 nueves. Y tiene. ¿Qué tienes? Tiene Henry Martín y es tiene que hay momentos que nos los tienes que hacer. Perdón. Bueno, adiós. Es un placer. Gracias por acompañarnos en este día tan feliz para mí, por estar presente en Fox Deportes. ¿Se te ve bien ese escudo, tu calzón? Sí, con mis compañeros. La Marín, se les ve bien. Se ve muy bien. Este se ve muy bien. Este. Punto final. Bye, bye. Gracias.